La Junta de Gobierno, reunidos en Cabildo el pasado mes de octubre de 2018, eligió con una unanimidad a don Vicente Sánchez López como hermano mayor honorífico de 2019. Así se le impondrá la medalla de hermano mayor y la banda de romería que le cederá el hermano mayor saliente. Pertenezco como son Transporte Candelaria,
mensaje con los arrebatados y hermandad del Rocío, a la Unión de Hermandades con mi amigo Carlos Río, que está hoy en representación del Consejo Directivo, a mi familia que anda por aquí, a mis amigos, a vosotros, a la feligresía de esta parroquia, esta gran parroquia del barrio de Picadeña, a mi compañero ahí que está grabando por ahí, a mi compañero José Antonio, y a todos ustedes en general, y en particular a Lola, que está allí en el fondo y así me pueden hacer de su coro, del coro de la parroquia, porque sin esos cantos que al final son un rezo a la Madre de Dios, estaríamos a veces incluso vacío de oración. Y voy a ser breve, me decía Pau que tenía que se iba, no traigo nada preparado, querido Manuel. Una madre siempre es una madre, y una madre siempre nos ha tenido a uno que ya no, que no la tiene, o a muchos de vosotros que pues también quizás no la tengáis, nos enseñó siempre un recorrido y un camino hacia ella. Hoy, con este acto y con esta toma de posesión y este juramento que hago en esta fraternidad mercedaria de la Virgen de la Cabeza, esta madre me va a enseñar un nuevo camino. Y ese camino está en un cerro muy alto, que está lleno de piedras, que tiene un camino y que intentaremos, con la ayuda de todos, solventar para llegar a ella. Pero mientras tanto llega ese día de subir allí a lo más alto, la tenemos aquí diariamente y no por menos, no va a estar tan lejano como es en el pueblo de Atuja. Yo mi mandato se lo quiero dedicar a los niños de esta parroquia, especialmente a los niños de nuestra cofradía y en general a todos los niños. Estamos en un fin de semana que festejamos la festividad de la Candelaria y que en muchos lugares se está haciendo esta presentación de los niños, cosa que vamos a tener también aquí en la parroquia del Corpus Christi ahora para finalizar. Yo le he pedido a una pequeña, en representación de los niños de esta cofradía y de los niños en general, le pedí a ella un día hablando en un banquito de una de sabatina, creo recordar que fue, de la última sabatina, que representara a los niños, así que yo voy a llamar a María de la Cabeza, fíjate tú cómo se llama María de la Cabeza, que tenga bien expresar lo que ella quiera. Yo no sé lo que ha escrito, le pedí que estuviese aquí a mi lado y María te invito a que esté aquí conmigo. Así que un fuerte aplauso para ella. Buenas tardes a todos y a todas. Quiero contar una vivencia que me pasó con la Virgen hace mucho tiempo. Cuando yo tenía meses, un ángel que está en el cielo me presentó dos veces a la Virgen, una aquí en Picadueña y otra en el Cerro del Cabezo, en Andújar. Yo, a pesar de que era muy pequeña, yo lo estaba viviendo con todo mi corazón. Sea chica o sea grande, si se quiere una Virgen, eso nunca se olvida. Siempre eso se queda marcado en mi corazón. Le quiero decir mis gracias a esta preciosa Virgen de la Cabeza y a ese ángel por darme tantas vivencias tan bonitas y seguir conociendo día a día lo grande que es ella a pesar de lo chiquitita que es. Y como decía mi ángel de la guarda, ¡viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva! ¡Viva la Morenita! ¡Viva! ¡Viva la Reina de Picadueña! ¡Viva! Y esa de esta parroquia. Tenía ganas que también tuviese aquí otro pequeñín, Diego Monge, pero como antes hemos dicho en las peticiones, falleció su abuela y hoy el chiquillo pues no puede estar aquí. Decía antes que quiero que esté mandando el presidente de gobierno, esté muy inculcado en nuestros niños. Es el futuro y el camino hacia ella, hacia la Madre de Dios. Yo voy a finalizar, voy a hacer una cosita del protocolo si la Junta de Gobierno me lo permite. Pedro, acércate. Vente aquí a mi lado. Tú no
Antes había oído al presidente echarle flores, yo hubiese echarle flores a Pedro, este hermano mayor que termina en el día de hoy este mandato. Pero me he sacado de la manga, señor presidente, mismo de un gobierno, y quiero nombrar a Pedro Gómez Vivo de Segovia, adjunto en este mandato al hermano mayor. Así que Pedro, no sé, difícilmente me va a decir aquí delante de la madre de Dios que no, con lo cual de tu mano quiero que me lleve a todo lo que he aprendido de ti y lo que me queda aprender de todos vosotros. Así que espero que acepte el reto y que sea mi mano derecha. Señor.